trabajo. Esperemos en Dios que no. Que suba a 109, 106. Ay, discúlpenme, lo que pasa es que ahí andan las alturas, como pueden ver. Da miedo este rollo. Pero bueno, ahí estamos. Saludos, buenos días. Buenos días, amigos y amigas. Anoche no me despedí. Disculpen, por favor. Quedé dormida otra vez. Hay unos días que estoy bien cansada. No sé por qué. Ahí está mi baby. Leo, say good morning. ¿No? Say hi. Según él está tomando soda, pero está cerrada. Estoy viendo YouTube, antes de ponerme a lavar los trastes, porque ya barrí toda la casa, me falta mi cuarto, me falta tender la cama y rejuntar todo lo que está en el piso y lavar los trastes. Ya le di cereal a Leo de desayunar y yo no he desayunado, son como las 10 de la mañana, 10 y media. Y voy a... a ver qué tiene Pollo que hacer hoy, porque quiero lavar tan siquiera unas lavadoras. Quiero saber el horario de él, a ver qué va a hacer y eso, y cosas así. Voy a editar el vlog de ayer. ¿Qué más les iba a...? Oh, sí, y voy a darle una pasadita con el mapeador a la casa. I'm sick and I actually just came from a workout. And I was like, you know what? I'm gonna do a leg workout with my subscribers. This is mainly a workout for your lower body, but it does hit the core and upper body as well. So I guess it's all around a full body workout. I have about 20 seconds left. Hi, amigas, estaba haciendo ejercicio por primera vez en mucho tiempo, que ya, o sea, tengo en la cabeza que lo tengo que hacer diario. Y este niño no me deja, miren. Miren, estoy viendo una muchacha que se llama Queen The D Fitness. Y este workout nomás dura 10 minutos, así que voy a esperar a que se duerma para hacerlo. Ya, vente. Aquí estamos en la red. ¿Se acuerdan? Hey, amigos, somos aquí Leo y yo a la casa de mi hermana porque me lo va a cuidar de volada en lo que voy al doctor. Tengo cita a las 3. Son las 2:40 por ahí. Y también me va a prestar su carro porque Pollo no llegó. Así que bueno, nos vemos al ratín. Ok, amigas, a ver si me atienden porque no manchen, ya casi iba a ser 15 minutos que tenía la cita y había mucho tráfico. Miren, ahí estoy. Sí me atendieron, amigas, gracias a Dios. Miren, puedo ver para afuera. Se mira como bien nublado, como que va a llover, pero está haciendo un calorón. Miren, para que me vean de cuerpo completo lo cerda que estoy.
tengo que perder como todo esto. Lo tengo que hacer porque ya me enfadé de estarme quejando y es mi propia culpa por la... No, no, no es mi culpa, es culpa de la comida deliciosa. Bueno, estoy esperando a la doctora que entre y a ver qué dice. Hey, amigas, ya salí del doc. Me mandaron a hacer unos análisis, así que voy a ir aquí atrás de la Target. Estoy acá por donde... Por donde está la Target y donde está el Methodist. Ese es el Methodist, está ahí. Hay un quest por ahí. Ahí me voy a ir a sacar sangre. Ay, amigos, ya llegué a la casa, ya lavé los trastes. Y aquí está mi pipi. Say hi. Lloró mucho ahí con mi hermana, dice. Todo el rato lloró. Ay, ese niño me quiere morder los labios, miren. ¡Chéñale, pa! ¡Chéñale! ¡Mire! ¡No! ¡Daño! Me quiere morder los labios. ¡No, Cas! ¡Me duele, papi! ¡Me duele! ¡Quiere morder! ¡No! ¡No! ¡Muerde el perrito! ¡A mí no! ¡Ay, no! ¡Chito mamá, perrito! ¡Chito mamá! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi amor? ¿Dónde vas? Bye. Bye, Leo. Chamaco. No, no, don't run. Ya salimos aquí de trabajar. Vine por Ángel a la escuela. Viene Leo conmigo. Ahí está. Slowly. This way. Hey, this way. Y aquí andamos, No les pude bloguear cuando salí de trabajar. Porque andaba un poquito apurado, apresurado, porque me dijeron que este niño estaba llorando. Este niño estaba de llorón. Sí, era el niño. Y bueno, por eso no alcancé, pero sale pues. Hi, amigos, aquí estoy en la casa. Mi mamá sacó a Leo un ratito para afuera porque estaba llorando aquí adentro. Voy a fuera hacer un contrato para una fiesta privada con una señora o muchacha, no sé. Pues yo, aquí estoy en la casa, como siempre. Vi que Pollo mencionó ayer que si va a haber boda o vamos a ir a Francia o a París. Yo no me veo un anillo aquí. Ay, amigas, aquí está mi baby, ya se durmió porque no se siente muy bien. Estoy viendo una película. ¿Siento algo en la lengua? Como si la tuviera cortada. Pero no me acuerdo haberme cortado con nada. A ver. I bought a $0 Pokeball with $0 shipping. You know what you did was bid. I bid? Yes. You were not gonna win. Ay, no, ya no me gusta este pelo. Ya me los quiero cambiar. Pero me lo tengo que despintar primero. Voy a despintármelo poquito con remedios caseros. Y ya Y ya después me lo hago bleach otra vez, ya después. Ya cuando vaya a ser frito. Estoy esperando apoyo todavía. Le encargué, si me antojan unos tragos, le encargué bucanas con jugo de piña. Nunca se me antojan. Cuando se me antoja algo, se me antojan las micheladas. Y a ver si me complace y me trae. Y aquí pues yo me hago mis traguitos.
Este... Salud, amigas. Salud. Me hice una michelada que está bien sabrosísima, que nomás me faltan los camarones. Hubiera podido salir más buena, pero no sé cómo hacerla. Nomás tenemos como de este chilito. De chichilito, de este chile con limón que trajo Pollo el otro día. Me antojaba así con tajín, pero se nos acabó. Y luego me trajo del clamato picante. Limón. Y Bud Light. Esta sabe bien rica. Tenía ganas de eso. Son como las 12 ya. Y es lo que me trajo más para quitarme el antojo. Así que me despido, amigas. Nomás me tomo esto. Y ya nos vamos a dormir. Le voy a decir que para la otra semana me lleve a bailar o algo. Porque ya me enfadé de estar aquí nomás. Creo que me lleva a bailar o algo. O a una barra o algo. Divertido de jóvenes. Tengo 32 años, estoy joven todavía. ¡No! Todavía no se duerme Leo. Se durmió hace rato, por eso. Está cansadito, está malito, pues. Bueno, buenas noches, amigas, nos vemos mañana. Bye. Dale, pues, buenas noches, ya es hora de irnos a dormir. Ya es la 1:00 a.m. con... 1:00 a.m. ya, casi 1:30, ¿no? Por ahí así. Un día lleno mucho trabajo, muchas cosas por hacer. Tuve que terminar por ahí una junta que teníamos. Y bueno, el día de mañana nos toca trabajar. Una fiesta privada. Gracias por seguirnos contratando para sus fiestas privadas. Ya lo saben, si gustan que vayamos a su ciudad, solamente márquenos 916-838-6601 para que podamos ahí ver qué se puede hacer a cualquier parte del lado. Vamos, porque ya me está hablando el lío. Hey, amigos, buenos días y amigas. Ahora se me olvidaron las amigas. Vamos a ir a echar unas lavadoras. No vamos a lavar todo, pero vamos a echar unas porque ya no tengo ahora sí que nada de ropa, de pantalones. Este que tengo me queda como bien apretado. Ahí está Pollo. Vamos a ir a hacer eso rápido porque él se tiene que ir a una fiesta. ¿Qué es eso? ¿Qué vas a tomar? En un cumpleaños. Y vamos a ir nosotros, como mi hermana, mi sobrina, mi mamá, yo y los niños. Vamos a ir a con mi prima Loda y vamos a hacer carne asada ahí en la alberca, pero no veo que el clima está muy como para la alberca. Pero bueno, para comer y pasar un ratito ahí. Ok, nos vemos al ratito, amigas. Hey, buenas tardes. Venimos a la Walgreens, mi mamá y yo, porque vamos a comprar un pequeñito asador para hacer carne asada. Ahí con mi prima. A ver si hay chiquitos. Y también me lo voy a comprar pañales al ángel, porque ya, al ángel. Al Leo, porque ya no tiene. Say hi, mamá. Hola. Mira, ya tienen todo lo de Halloween para asustar a Leo. Can't wait for that. Aquí estamos esperando a mi mamá que fue a la Big Lux a ver si había un grill, porque en la Walgreens no había grills. A ver si aquí en la Big Lux hay. Si no, ni pex en la estufa. Ahí está Julián. Ángel, siéntate y ponte el seatbelt. No. Ve, siéntate y ponte el seatbelt. Ahí está Julián. ¡Julián! ¡Leo! ¡Hi, baby! ¡Hi! ¡Hi! Noticiero, nosotros los chinos reportándole un quemazón. ¿No sé qué se está quemando ahí en el freeway? Thank you.
Sale, ya estamos aquí en la presentación de esta noche. Vamos a ver si todo se acomoda. Vamos a... Ya está ya el escenario atrás. A ver si se ve. Ahorita los presento. No, bueno. Hace mucho. Cuando yo era sale, aquí joven, estamos en la presentación de esta noche. Estamos haciendo soundcheck. Si pueden checar, pueden enseñar cómo se mira el escenario. Ahí está la banda. Ahí está Robert. Yo aquí de nuevo. Está la batería. José, hoy nos acompaña José en la batería. Está el escenario. Vamos a ver un poquito de cómo se mira el escenario. Sale, a ver qué tal sale esta noche. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y bueno, pues, saludos. Aquí vamos a subir al escenario, con los escalones. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¿Listos? ¿Sí? Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Estamos subiendo al escenario. Sale, al resto la vemos porque vamos a darle con todo. Dicen los de... Dice un grupo amigo de nosotros, con power. ¿Ah? Nosotros decimos con power. Nosotros decimos con... ganas, hierro. Nosotros somos unos gallos. Un grupo con muchos huevos. Sí. Vente, Julián. Vente, Julián, vente. Esta es mi sobrina Cassandra. Say hi, Cassandra. Hi. Y este es mi hijo Leo. Mi hijo Leo. Una, dos, tres. Para como niño grande. Vamos con la compañera. Es
Santana está cumpliendo años. Saludos. Este es para el blog de los príncipes, en la página de príncipes. ¡Saludos! Ahí está la señora de cumpleaños el día de hoy. Estamos aquí, príncipes del Pacífico, en la ciudad de Sacramento, California. Aquí está toda la gente con nosotros. Ahí está. Muchas gracias. Sí. Estamos aquí todavía en la casa de mi cousin. Este es mi guapo sobrino. Say hi to the vlog. Hi. Se llama Georgie. Aquí está mi friend la mina. Porque mi prima le... Pues tú me dijiste que le pusiera a Leo. A decir Leo, yo no veo eso. No, que oh sí, mi prima le cuida a los niños, a la mina. Ella vive en Stockton, mi prima vive en Lodi. Que me vio nacer. No. Tres. Ya llegamos mi mamá, Leo y yo, y pues dejamos a mi hermana ahí en su casa, Ian, que es nuestra vecina. Leo está cenando porque no comió muy bien ahí con mi hermana, y está cenando muy bien. Le hice chocomil y un huevito y está cenando muy bien. Ya es que fuimos a lavar en la tarde, lavamos lo negro y lo blanco. Lo negro y lo blanco, no es cierto, lo negro y Levi's jeans y eso. Ahorita tengo que doblar lo negro que está en la cama y los jeans. Son como las 10 y algo de la noche. Un pollo me acaba de decir que ya acabo de tocar eso, ya nomás van a rejuntar y se viene. Nos vamos a dormir, muy buenas noches. Espero que descansen. Si es noche y si es de día, pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Bye. Ahí está Leo. Sí, bye, papá. Sí, bye. Oh. About to buy my little sister a toy. Say hi to the camera, Sally. Say hi to the camera. Here with Poppy. So yeah, these are the two special guests that are gonna be in our vlog. Say hi. Hi. Bye. Hi, amigas. Good morning. Ya son como las 11:30 y amigos. Perdón. Buenos días también a ustedes. Vamos a ir a desayunar, el pollo, el niño y yo, o sea, Leo. Ya estamos casi listos para irnos. Vamos a ir a comer huevos, huevo, sausage y así. Bueno, nos vemos en un ratito, amigas. Hola, amigas y amigos. Saludcita con Javi. Está bien, bueno, estamos en un lugar que se llama The Original Pancake House, creo. Y está en Roseville, California. Ahí, lejos de la casa, cada como una, casi una hora, ¿verdad? 40 minutes. Ahí está Pollo. Y Leo. Y ahora tenemos nuestro desayuno, esperando que nos lo traigan. Y buen apetit, provecho si están comiendo, y si no, pues provecho a nosotros. Tiene papas, pancakes, huevo, su jugo de cranberry juice. Mamá tiene papas, no sé qué onda de esas papas.
pancakes, huevo. Hi. Hi. Mis pancakes de nuez, cafecito. Tengo mi huevo con bacon. ¿Estás okay? No te comas tan grande el pedazo, ¿ok? Ay, trajimos al Iba aquí a la tienda de Halloween. Vamos a ver si es cierto. Mira, now, oh my God, yo lo tengo que asustar. I'm sorry. Amor, no voy a venir hasta acá. Hi. Es su primera vez en aquí. Allá. Ay. Está bailando. Uy. He's leaving. Come on. No se va. Cárgalo. Para que no se vaya y grabarlo de la cara. Por acá. Le tengo que ver la cara. Oh, Superman. Pobrecita. No puso, no gritó ni nada, ni lloró. Se echó para atrás. Voy a ir por una más. Tengo cariños. ¡Mira! Sí, tiene miedo, pero... ¿Ves? Ay, no, ya le vio la cara. Bye-bye. Dile bye-bye. Uy, cabrón, otro. No, tiene miedo. Va a soñar, vas a ver. Ya, no más. Hey, amigas, seguimos aquí en la tienda de disfraces de Halloween. Leo no está llorando. No fun este niño. A ver cómo se mira con este gordito. No quiere nada. ¡Mira, Leo este! ¡Mira, amor! Miren. Leonardo. Este se llama Leonardo. No quiere ir, no coopera ese niño. No coopera, mira. ¡Mira, Leo! Leo, mira. Pensé que se iba a asustar y está más que nada. Sin cooperar. Ya. ¿Quieren ver algo terrorífico? ¡Ay, no! ¡No! ¡Flaquita! ¡No! Mi hijo es bailarín, miren. Ten, hijo, vaya cabraritos. Leo. ¿Quieres teta? Ponlo para atrás, listo. Mira los doggies, mira. Mira los puppies.
para asustarse. A mí se me hace que él está asustando a todos los disfraces. Jamás, porque fuiste mala con mi corazón. Cierra tu cajón, ciérralo. Salve, buenas noches, aquí estamos acabando de cenar. Leo está en la silla como todo niño grandote. Ya se siente grandote en una silla ahí sentado. Y acabamos de acabar de comer. Estamos viendo la banda. Y bueno, pues estamos viendo mañana, hay que trabajar temprano. Hay que ir a seguir haciendo nuevas casas aquí en el norte de California. Gracias por ver el vlog, a todos ustedes, gracias por correr la voz. Y vamos ahí a buscar cosas interesantes que enseñarles. No sé, ahí a lo mejor cómo trabajamos, cómo planificamos a veces alguna salida en domingo, en viernes, ni la planificamos nomás así de que vámonos para allá, vamos para acá. Y bueno, pues si gustan, déjenos ahí algún comentario, si gustan un saludo también, hasta dónde quieren el saludo, si lo quieren hasta cualquier parte del mundo, ¿verdad? De México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, donde sea, para poderlos saludar y agradecerles que nos estén viendo, ¿no? Saludos, pues, saludos, estamos viendo. Buenas noches, estoy aquí editando el vlog de los últimos 3 días. El viernes, sábado y hoy. Sí. Estamos viendo el programa La Banda, me gusta. Me hace llorar, soy una llorona. Me gusta. A ver cuánto me tardo editando el vlog para que mañana salga temprano. No lo quiero subir tarde. Y mañana tenemos cita el Ángel y yo con el oculista en la tarde. Así que a ver, es que en la noche. Sí, veo bien y todo, pero siento como que en la noche necesito poquito lente o algo. A ver qué me dice el oculista. Papi, háblale al Ángel, háblale al Ángel. Dile, bye Ángel. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu motocicleta? ¿Dónde está tu moto, pa? ¿Ya? A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes, hijo? 6 años. Dame besito, mamá. Venga. Buenas noches, ya nos vamos a dormir. Ahí está Leo con el pollo y acabamos de terminar de doblar la ropa que lavamos ayer. La vamos a guardar y ya nos vamos a acostar. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias por vernos. Y si pueden, compartan, denle like, comenten. Si tienen alguna petición, déjenosla saber. Y nos vemos mañana. Bye.